música del norte, música de banda y música mexicana. Sienten la pasión por el jaripeo hasta el fondo de su corazón. Practican, se preparan a plomo y se rinden a Dios con su comandante, Chava Sánchez. ¡Gracias!
más se vale porque son toros y es jinete. Es más, aquí como dijo mi abuela, paz descanse, los que quieran echar chingadazos, ¡vayas al ring!
¡Mira nomás! ¡Mira dónde está la gente de Amatitlán! ¡Sí! 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 ¡Sí!
que no puede faltar en Producciones Ortiz en esta noche. ¿Algún mensaje para tu público, Irving Tufiño? Buenas noches, querido público, y espero que la monta que voy a realizar sea como todos nos hemos planeado, ¿verdad? Y si no le quedo, espero que me apoyen como siempre lo han hecho, y esta monta es para ustedes. Gracias. Señoras y señores, solamente ustedes son testigos. Se los va a decir, si algo lo quieren, si algo por eso quieren a este muchacho, es por honesto, y él de propia voz les dirá la realidad. Adelante, señores. El toro me tumbó legalmente y le doy la victoria al ganadero. Esa es honestidad, y venga el aplauso. Vaya, el ruedo, señoras y señores. Y cuéntele, muchacho, esto merece Diana. Ahí está. Así es que vámonos, compa. ¡Vámonos! ¡Súpele! ¡Uno, dos!
Oh,
¡Viene! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube!
Chile. Con responsabilidad por ahí los aplausos. Bueno, pues vamos a sacar el toro campeón en primer lugar. Así que por ahí vamos a ver aplausos, sí señor. Y bueno, pues si usted quiere que el toro campeón de este torneo Rey de Reyes sea el gusano de Rancho de los Encinos, ¡el aplauso! Si usted quiere que el toro campeón de este torneo Rey de Reyes sea el Rey de Rancho el Canelo, ¡el aplauso! Si usted considera que el toro campeón de este torneo Rey de Reyes es el desmadroso, ¡el aplauso! Bueno, pues me lo dejaron muy difícil. ¡Toro campeón! 24 veces campeón este ejemplar, el desmadroso de Rancho San Agustín de Jorge Luis Pérez. Ándale. Ahí está ya el final, el campeón del toro, del ganadero. Ahora vamos con los jinetes, que tampoco está fácil. Muy bien, tenemos un jinete que hizo una monta muy buena al toro llamado el gusano, y por eso lo vamos a llamar aquí con nosotros. Véngase, véngase para acá. Ahí nomás, aquí está. Ahí lo apodan el comando. ¡El aplauso para el comando! Muy bien, otro jinete, véngase. Este lo apodan el pícaro del DF, montó toro, el rey de Rancho el Canelo. ¡El aplauso para el pícaro! Y aquí está un chaparrito, véngase, no le tenga miedo al diablo que lo vea cornudo. Aquí está, el aplauso para la guilita de Zempañalpa. ¡Pincha guilita, volviste a ganar! Señoras y señores, gracias por los aplausos. Échale un aplauso ahora a todos los que participaron, a ver, a todos los que no pudieron ganar, a todos, 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 ahí está. Muy bien, ya nada más esperamos a la empresa que traiga el manojón de billetes para entregárselos, ahí están. Gracias muchachos, soy su amigo Trini Nava. Híjole, no supo. Eso, ahorita vamos a arreglar este asunto porque está medio crítico, pero vamos con la monta. Nos vamos con el son que alegra el corazón y por supuesto que alegra la voz. ¡Un montero, sí señor! ¡Uy, no más! ¡Mirro, muchacho! ¡Vuelta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Háblele, háblele, pelo! ¡Vamos!
hacemos frente al adorado. ¿Para qué trabajo si no lo necesito? Yo tengo unas que calan el arado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo unas que calan el arado.
otra salida. Vamos a ver si la otra salida. Y ahí le va, a la vuelta y vuelta para ti. Ahí está, otra tanda de reparos. ¡Venga el aplauso! ¡Buena tarde! Ahí está, checándolo, checándolo, viéndolo. ¡Puerta, suéltale! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Sale y está bien cinchado! ¡Y viene por ahí con la revuelta! ¡Ahí está, mira! ¡No más amortiguando por ahí, hombre! ¡Con ese ejemplar y mano! ¡Ahora sí viene el reparo cambiado! ¡Ahí está martillando! ¡Mira nomás! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Fierro, fierro! ¡Ay! ¡Puerta, puerta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se va, se va, se va, se va, se va, échale, 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 anda mal, agárrese Rubén, agárrese pelado, anda agarrado 20 uñas, ay, 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 anda perdiendo el equilibrio, ya perdió la vertical, anda apurado, vaya marrón, está más abajo que arriba, échale, ¡vale, muchacho! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Caporales, póngale cabezales! ¡Póngale cabezales! ¡Póngale cabezales! ¡Ay, ay, ay! Checando, checando, puerta. Y ahí sale este pobre de Franco de Rueda, uno Sotelo, Ruso de Zapata, que no llega a los dos esperos adelante. Ahí agarrándolo como debe ser, como es el estilo. Este hombre que se ha ganado. Ahí el respeto del pretal de grapa y los dos esperos adelante. Sí, señor. Dele. Téngalo lazo, téngalo lazo. Téngalo lazo, cuidado, téngalo lazo. Para realizar esta monta. Así de que mis amigos, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Hoy es el día en que nadie es profeta en su tierra. Hoy el country nos está diciendo lo mejor. Ahí está tu público, ahí está tu gente country. Sé que estás un poco nervioso, pero yo creo y es necesario que le brindes estas palabras al público que hoy, gracias a Dios, te sigue queriendo y te sigue la huella, amigo country. Gracias, me siento muy orgulloso por apoyarme. Espero que de mí, para ustedes, lo mejor con la monta del toro. Ojalá, la verdad, le voy a echar todas las ganas del mundo. Y lo demás después platicamos, después de la monta. Una última pregunta, country. ¿Es tu última monta o seguiremos viendo al country? Como lo dije en la radio la vez pasada, no voy a decir que es la última monta porque no lo sé realmente. Pero si quedo bien y probablemente después me pueda echar otra monta y si ustedes me vuelven a apoyar, pues probablemente sí. No digo que no, ni sí. Solamente vamos a ver qué es lo que pasa ahorita y lo que diga Dios, esta monta va para ustedes y para todo lo poderoso. Que todo salga bien. Gracias, country. ¡8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15!